República Dominicana es un país que está cerca de Puerto Rico y de Haití. Hay unos cuantos países ahí cerca y por aquí estoy predicando la palabra del Señor en diferentes pueblos, hermano. La verdad que he tenido mucha batalla, soy sincero, he tenido mucha batalla porque los brujos, los hechiceros y toda la gente que no quiere saber de la santa palabra del Señor me quiere arrancar la cabeza. ¿Por qué? Porque donde quiera han estado desarraigando los cimientos del diablo y plantando los cimientos de Cristo. Y eso me ha traído persecución a mí, pero Dios me dice, confía que yo estoy contigo. Aquí vamos a seguir predicando la palabra del Señor. Y a su nombre, póngase de pie, vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oracióncita muy poderosa, gloria al Señor. Levante sus manos al cielo, Padre. En este momento te doy gracias, Dios mío, porque tú nos has permitido estar aquí para así, Dios mío, compartir la palabra tuya con este pueblo, Padre Todopoderoso. Oh, ahora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret te lo pedimos, Dios mío. Habla a los corazones, quita la venda, Padre, que ciega a la gente, Padre. Oh, que esta palabra, Padre, llegue a lo más profundo de los corazones. La gente la puede interpretar, Dios mío, de una manera sana. La gente puede entender el mensaje. La gente puede darle tu palabra, Dios. Oh, es grande a Dios, grande a Dios, grande a Dios, grande a Dios. Grande a Dios, grande a Dios. Gracias, Señor. Poderoso tú eres, Jesús. Poderoso tú eres, Señor. Oh, te adoramos, te damos toda honra, Dios mío. Te damos alabanza, te damos adoración, Dios mío. Te entregamos nuestros corazones, Padre Todopoderoso. Nos rendimos ante tu presencia, Señor. Oh, Espíritu Santo. Entrónate en este lugar. Entrónate en este lugar, Espíritu Santo. Toma dominio y control del ambiente. Que todo ambiente y naturaleza sea sometido bajo tu voluntad, bajo tu poder, Dios mío. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Puede sentarse. ¿Cuánto trae con Biblia? Yo le dije que el que no trajo la Biblia no trajo su espada. Levanta la mano a los que leyeron Biblia. Ah, no, pues hay mucha gente que trajo Biblia aquí. Obedecieron, obedecieron. Amén, así mismo es. Mire, hermano. Le digo porque yo digo que entrega la Biblia, porque es muy bueno eso. Yo soy de. Bueno, no sé cómo el pastor tendrá el sistema acá, pero yo he visto el mismo sistema en todo Colombia. Que la gente le llame escuela dominical al servicio del domingo. Entonces, eso en mi país no se llama, o sea, para mí lo que ustedes hacen no es escuela, porque lo que es, lo que la, en mi país le llaman escuela, es a un estudio que se da con los hermanos, y no es parte del culto, o sea, la escuela dominical de mi país no es parte del culto. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es un culto, aquí en Colombia, en todo lugar, se llama escuela dominical, que no es escuela dominical, pero como su antepasado, no sé, 100 años atrás, eso fue lo que le enseñaron. Ustedes no saben que hay algo más. Esto es, yo lo pongo claro a la gente. La escuela dominical no es parte del culto. Allí en mi país se hace así lo que lo quieren dar los domingos, porque allá me dejaron dar servicio, o sea, dar culto los domingos de la mañana. Hacen así la iglesia que quieren dar culto por la mañana, ponen la escuela dominical de 8 de la mañana hasta 10 de la mañana. Donde los jóvenes tal vez se ponen abajo del palo con un maestro que levanta de jóvenes, la dama por otro lugar con su tema de dama y los caballeros por otro lugar por allá. Y después se toca una campana a las 10 de la mañana, o sea que el maestro tiene que desarrollar la clase de 8 de la mañana a 10. Se toca una campana y todo el mundo viene entonces al culto de día 12. O si terminaron ahí, hay iglesias que ponen la escuela dominical de 9 de la mañana a 11 y después el servicio, si terminaron a las 11. Se van a las 2 de la tarde de aquí. ¿Me escuchó? Porque en Colombia lo que le llaman escuela dominical es al culto y la escuela dominical no es parte del culto. ¿Usted me entendió? Pero como yo soy de allá, yo lo voy a implementar como allá, aunque estemos todos juntos, aquí vamos a compartir la verdadera escuela dominical. Denle un aplauso a Dios. Pecado tampoco es así, sino que como lo van allá se aprende más, y eso es lo que vamos a hacer. Por eso yo le dije
traigan la Biblia, porque hoy les vamos a dar una verdadera escuela dominicana. No un culto. El culto va a ser la noche, ahorita. Hoy vamos a dar escuela dominicana. ¿Amén? Amén. 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 Y yo siempre empiezo el estudio bíblico con la enseñanza repartiendo versículos bíblicos. ¿Cuántos quieren versículos bíblicos para leer? Amén. Amén. Así me gusta, gente activa. Amén. Trajo su Biblia, usted cierra. Amén. Eso mismo. Vamos. Todo el que trajo Biblia aquí va a predicar junto conmigo. Y esto es así. No me deje predicar solo hoy. Sí. Pastor, ¿tiene su Biblia también? Amén. Gloria al Señor. Usted me va a buscar en la Biblia. Ahí, le digo qué versículo. Ah, Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a dar el versículo más gordo a usted, porque usted es pastor. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 51. Me lo va a tener guardados ahí. Guardados ahí, guardaditos ahí, me lo van a tener. Pastor, a usted que le dé un versículo. A quien yo le dé un versículo, enfóquese en su versículo, porque si se enfoca en el versículo del hermano que está al lado, se le va a olvidar. Y yo, mire, parezco una ametralladora tirando versículos. Es que yo caí de la mente, pero no voy a tirar un versículo dentro de un momento. Ahora, si usted lo quiere, lo puede anotar también. Pastor, tiene su Biblia abierta, búsqueme usted. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso, capítulo 4, verso 15. Guárdemelo ahí. ¿Ya tiene el suyo, pastor? Ahí, créelo ahí, vaya desenándolo ahí. ¿Quién más quiere verso bíblico? Usted, Ramón, acá. Usted me va a buscar a Mateo, capítulo 5. Perdón, capítulo 24, verso 5. Mateo, capítulo 24, verso 5. ¿Quién más quiere verso bíblico? La sierva ya. Usted me va a buscar Mateo, capítulo 24, verso 11. ¿Lo tiene, sierva ya? ¿Lo anotó? Ok, búsquelo ahí, déjelo ahí. ¿Quién más quiere verso bíblico? Levánteme la mano. La sierva acá, usted me va a buscar a Mateo capítulo 24, verso 14. Mateo capítulo 24, verso 14, y téngalo por ahí. ¿Quién más quiere verso bíblico? ¿Quién más? Usted allá, búsqueme a Mateo capítulo 24, verso 24. Por acá alguien levantó la mano. Usted sierva, ¿quiere uno? Usted me va a buscar Mateo capítulo 24, verso 23. Y la sierva de allá atrás, usted me va a buscar a Mateo capítulo 24, verso 26. ¿Quién más quiere verso bíblico? Allá usted, búsqueme a Mateo capítulo 24, verso 27. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Esto está bueno? Usted sierva, aleluya. Usted me va a buscar a Mateo capítulo 24, verso 37. ¿Usted quiere uno? Ahora mismo le damos uno. No. Busque a usted un versículo más corto, usted, porque usted es pequeño. Mateo capítulo 24, verso 25. Amén. Amén, gloria al Señor. Vamos a predicar, vamos a dar la enseñanza hoy de la venida de Cristo. Del toque de trompeta, la venida de Cristo, porque hay personas que confunden. Hoy usted verá aquello que nosotros le llamamos venida de Cristo. Y también aquello que le llamamos toque de trompeta. Amén. Eso es. Porque nosotros estamos aquí en la tierra, pero no vamos a estar para siempre aquí en la tierra. Amén. Si usted sabe la palabra del Señor, al libro de Mateo, capítulo 5, desde el verso 1 para adelante, hasta el capítulo 6, allí usted va a encontrar algo que se
se llama el Sermón del Monte. Se dicen muchas personas que estudian la Biblia a profundidad que si Jesús estuviera predicando este mensaje hoy en día en las iglesias supermodernas, mega iglesias, iglesias que no profundizan en la palabra del Señor, a Jesús lo sacan y fácilmente lo tiran por un despeñadero. Porque no le va a gustar la palabra del Señor, porque a la gente lo que le gusta es que se le mentira. Entonces, como Jesús habla la verdad, por eso dicen que este mensaje la gente no lo va a querer, el sermón del monte, porque el sermón del monte dice, hermano, que si un hermano a usted le dice que vaya un ejemplo para San Marcos, porque quiere que usted lo acompañe para San Marcos, dice la Biblia, que no simplemente a San Marcos, si quiere que se va a guaranda con él, váyase con él, porque le tiene que ayudar a su hermano. Entonces, en el sermón del monte, hermano, vemos que aquí dice la palabra del Señor que si alguien te pega aquí, que le ponga la otra mejilla. El sermón del monte, hermano, es un mensaje, mire, demasiado fuerte aquí, porque aquí es que la Biblia y Jesús empieza a educar a los discípulos y empieza a decirle que al que te pida, dale. Oiga, para que usted vea. Si alguien te está criticando, tú no puedes agarrar y mandar a buscar a la policía y meterle a la policía para que se lo lleve preso. Si alguien te hizo un mal, déjalo tranquilo. Si alguien te dice que, dice la Biblia, que si alguien te pide la túnica, deja que te lleve la capa. Para que usted vea. Y no te puede defender, tienes que quedarte con la mano cruzada. Todavía tú ves que esa persona viene por encima de ti, tienes que mejor orar al Señor para que Dios tenga misericordia. Hoy tú no puedes agarrar un machete y a pelear con el vecino porque supuestamente le pegó a su hijo porque su hijo estaba haciendo algo malo. Y él para encontrar a su hijo le pegó y lo mandó para acá, usted coge un machete y coge para allá a pelear con el vecino. No, eso no se puede. Esto es el monte del monte, es como un consejo. Es una enseñanza que Jesús le está dando a los discípulos. Y empieza también a hablarle del adulterio, que el adulterio viene del corazón. Porque en los tiempos antiguos, para usted agarrar y ser un ejemplo, un criminal, ser un suicida, usted tenía que matar a alguien. Físicamente, usted coge un puñal y mató a una persona. Pero ya estamos, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Un ejemplo, como usted le dice, cualquiera agarra y mata al hermano. Mírenme, y usted no la mata porque no lo logró matar, ya usted lo mató en el corazón ya. Ya usted tiene, mire, el mismo pecado tiene que arrepentirse. Porque ya usted aquí en el corazón lo imaginó, lo pensó ya. Antes de la antigüedad, para usted ser un adúltero o ser un fornicario, tenía que irse a contar con una persona que no es pareja suya. Miren, ya como ustedes pensaron, cualquiera que se cuenta con el malo, no si estamos por ahí, no fallaba. Miren, ya, usted fornicó, ya usted pecó, yo usted adulteró, yo soy pecador ya. ¿Por qué? Porque estamos bajo la gracia, hermano. Entonces, Jesús en el trayecto de vida, hermano, cuando Él viene predicando, le está diciendo las cosas claras a los discípulos, como yo he venido esta mañana a decirte las cosas claras como son, gloria al Señor, no a la mentira. Sí, porque hoy ya tenemos un grupo de predicadores que andan por ahí, que vienen aquí. Dios te va a la casa, Dios te va a la mega carro. Mentira, que Dios no te va a dar nada, eso es mentira. Él lo que quiere es agarrar para entrar el profeta y en adivino. Entonces lo que hace es que cae en el pueblo y agarra y se da. Como aconteció uno por acá por Colosal. Le dijo, así dice Jehová, porque yo entiendo cómo que la gente cree que santa tontería. Así dice Jehová, que me den una plata, le recogieron unos cuantos millones de pesos colombianos. Y recogió y se fue. Después de que lo vieron, dije que por acá también es sincero de que bebiéndose una cerveza. Imagínese usted. Porque toda esta clase de gente la vas a ver. Por eso le traigo este mensaje. Porque usted tiene que abrir los ojos y discernir cuando alguien viene de parte de Dios, viene de parte del diablo, a dividir que se vende pedazo. Y oiga lo que dice la palabra del Señor ahora. Mírenme. Sierva, lea el versículo para que usted vea cómo vamos a empezar ahora. ¿Hay otro micrófono? Hay otro micrófono. ¿Se ha oído micrófono? ¿A tú lo tienes? ¡Siervo! ¿Sí? ¡Ah! Usted no se lo va a pasar por la gente. Lee el verso suyo. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor para empezar la enseñanza? Dice así: porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí. Dirán: yo soy el Mesías. Y engañarán a mucha gente. ¿Vio? Porque usted lo vio. Vendrán muchos que van a engañar a mucha gente. Vendrán muchos falsos cristos. ¿Ya? Siéntese. Vendrán muchos falsos cristos, dice la palabra del Señor. Ella leyó. Mírenme.
Allá en Puerto Rico, al lado de mi país, se levantó uno que le llaman de Jesús Miranda. Y él dijo que era el Cristo. Mírenme. Y yo no sé cómo hay toda la gente cae en esa trampa. Miles de gente, ¡ay, llegó Cristo por fin! Y la gente poniéndole alfombra para él caminar por ahí porque llegó Cristo. Pero mírenme, ese no resistió porque se levantó uno llamado Jorge Ratti, que ese es un predicador, un hombre de Dios, que lo enfrentó. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo, doctor? Si yo te conozco desde pequeño, charlatán, le digo. Pero por allá, por el Medio Oriente, se levantó otro que le llaman John Miller. Este decía, mire, se dejó crecer los cabellos así, como aparece en la foto de los católicos, que dice que es Jesús, y decía que era Jesucristo, y andaba, y la gente, Jesús, haz un milagro, mi hijo está enfermo, y la gente llorando y arrodillándose a Jesús. Pero se levantó otro llamado el Sai Baba, que ese tiene un afro así, un moreno, que ese decía que por fin, que ya, que los que vinieron a Ron son los otros que mencioné. Que esa gente ya era ladrón y salteadores, que ya, que por fin, que él es el enviado, que él es el que ya debe venir, Señor. Y le dio aquí un millón con una foto con ese Saibaba, al que le dicen Nicolás Maduro en Venezuela, porque ese Saibaba es un falso Cristo, pero lo que le gustaba era, mírenme, engatusar, dicen en mi país, engatusar al presidente, político, o sea, engañando, y está siempre con él ahí. Y ese Saibaba fue a mi país, y uno de los políticos más grandes de mi país, el Saibaba le regaló un anillo, mira. Yo te regalo este anillo, entonces se puso el anillo donde abajo y se murió. Y después también se murió este Saibaba, este falso Cristo. Se murió, mírame, se murió hecho una porquería en un ataúd. Y mi Cristo está vivo todavía, que no se lo dejan pegar. Y resucitó la tumba de la vida. ¿Usted cree que nosotros le servimos a un yeso, a un estatua, a un muñeco? No. Nosotros no le servimos a un muñeco, no. Ni Cristo no es de yeso. Ni Cristo, míreme, esto es poder y potencia del cielo. Nosotros somos un vivo que está un Cristo que está vivo y tiene poder. Y viene por su mesa. Hermano, son engañadores. Van a haber más engañadores. Alguien que 24:11. 24:11, ¿qué no tiene? El micrófono allá, siervo. Habrá muchos falsos profetas. Habrá muchos falsos profetas que vendrán y engañarán a la gente. ¿Vio? Ella lo vuelve y lo confirma en el 11. Vendrán muchos falsos profetas que engañarán a la gente. Mire, yo estaba en una clínica que le llaman allá en mi país, Padre Villí. Y sabes que hay una sala de espera. Y en esa sala de espera está todo el mundo esperando su turno, pero de repente llega un hombre, un predicador, y empieza a predicarle a toda la gente que está ahí, porque aprovechan esos escenarios donde hay una sala de espera de cualquier clínica, porque allá en mi país por costumbre. O sea, la costumbre de allá en la clínica es que si un predicador lo deja que el país predique, porque allá la palabra del Señor no se le impide a nadie, y también educadamente con ética le dan un permiso para que pueda ir por todas las habitaciones, orando por los enfermos sin hacer bulla, y si la persona está despierta le dan un verso bíblico para que lo lea. Pero no lo dejaron entrar para allá arriba, él se quedó en la sala de espera, que había un montón de gente. Ahí, mírenme, y este hombre empezó a predicar la palabra del Señor, el hombre sudado. Digo, bueno, este predicador está encendido. Y después que termina de predicar, que le convenció a la gente, porque uno lo vio como predicando, sale, mírenme, se quitó como la cachucha. Yo quiero que ustedes me den una ofrendita, y wow, estoy desesperado. Y empezó con la cachucha, ahí todo el mundo echándole, ahí, wow, sí, mírenme, después que cogió el dinero, o sea, gracias. Sudado, gracias. El problema es que tengo una gana de fumar cigarro, mire que no la aguanto. Parece como que el tipo, eso le llaman, tienes un nombre, eso. Ansiedad. Nicotina, no, porque algo que se llama como nicotina, que es que le provoca eso y cuando no fuma cigarro, se vuelve loco. Entonces por eso agarró el dinero, va a comprar el cigarro y a fumarse. Y yo no tenía para darle, pero yo, porque mira, convenció a mí también, eso más que usted vea, hasta a mí me convenció, porque hasta los mismos cogidos dicen ya que lo engañarán. Por eso usted tiene que abrir los ojos. Entonces, hermano, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, porque entonces viene una gente seria, verdaderamente, que necesita, y uno no le da. ¿Por qué no le da? Porque uno cree que todos son iguales. Pero ya tenemos la plata para hacer, pero uno no le da, porque uno no sabe. Pero la vida es así. 24:24. Por
porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. A los escogidos. Miren, pero no sé si usted conoce a Walter Mercado, que yo no sé si es vieja, yo no sé si es hembra o es varón ya. Yo estoy confundido. Uno que sale amor, 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 y mucho amor por la televisión. Ustedes no lo han visto, Walter Mercado, de Puerto Rico, se murió el otro día. Esperemos que se haya arrepentido, que haya tenido misericordia de él. Pero no está Walter Mercado, porque esa grande señal de la vida. Anda uno por ahí, que no sé cómo se llama, que se camina sobre el agua. Y digo, Dios mío, para que usted vea. Sobre el agua, ese le ponen una piscina y van miles de gente a verlo porque la gente cobra para, o sea, ellos le cobran para ver su espectáculo. Y tú lo ves caminando por el agua como está caminando aquí así, en el Cristo. Porque los patos que hacen con la tiniebla. Pero allí en la montaña del sol de Venezuela, yo no sé cuántos han escuchado la montaña del sol, también hacen eso. ¿Ustedes han escuchado la montaña del sol de Venezuela? Ah, también hace eso. Y en Haití también, y en el mismo República Dominicana. Hay unos cojos allá que le llaman loca acá, que esa gente se dan una puñalada y no botan ni sangre. Se pasan puñal por la historia. Del nivel, porque la gente tiene que entender también que hay un diablo, hay demonios que hacen milagros, pero el problema es que, porque el diablo tiene poder, el problema es que el Dios que nosotros tenemos tiene más poder que Satanás. Y eso es milagro.